la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades, no son actos de corrupción. Entonces, hay un procedimiento, las dependencias van aclarando, como tú lo señalas, ya la Secretaría de Educación Pública ya dio a conocer qué fue lo que sucedió en cada caso. Pero esto es algo normal, cotidiano. Siempre la Auditoría Superior está llevando a cabo seguimiento sobre el ejercicio del presupuesto. Entonces, aclarar que si la Auditoría Fiscal de la Federación hace observaciones a una dependencia, no significa que haya corrupción. Esa es una. Pero lo otro, que es lo que considero esencial en tu pregunta, es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo. No soy objetivo en este caso. Presidente, la quiero mucho. Estos 830 millones de pesos entonces están ya debidamente justificados, sí. Y fueron canalizados justamente al rubro educativo. Sí, seguramente sí. O sea, no hay problema de nada. Bien. Este es por esto. Ahí veo de repente, ¿no?, que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre. Es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto en un país donde desgraciadamente ha imperado la corrupción. Tener una servidora pública honesta es una bendición.